Todo el mundo puede entender que no debemos actuar igual que si no estuviésemos mayoritariamente vacinados, pero también todo el mundo entiende que no podemos actuar igual que si no estuviéramos no centro da sexta ola en Galicia. Por tanto, en este contexto de que estamos vacinados y eso nos da unas garantías, pero estamos con un incremento de nuevos casos sustanciales, en ese contexto tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir actuando con coavisiancia precisa. Debemos de seguir manteniendo las precauciones y seguir actuando con responsabilidad. Las estimaciones del Servicio de Epidemiología manejan un par de escenarios en las vindeiras datas. Un más optimista, que debería de tender a una cierta ralentización de nuevos casos a partir de los próximos días, y un más pesimista, no que ainda seguiríamos con un incremento de nuevos casos durante todo el mes de Nadal. La diferencia está en las interacciones que se producen en los vindeiros días, en función del comportamiento individual y colectivo. En los vindeiros días, especialmente a Ponte, estaremos ante una prospección más razonable de que a medida que avanza diciembre empezamos a baixar el número de nuevos contagios, o por lo contrario, si las interacciones siguen, se intensifican y no controlamos esas interacciones, ainda seguiremos subiendo durante las últimas semanas de Nadal. Por tanto, todo depende de lo que hagamos.